En este caso, se procede a la defensa del trabajo final de máster, detección de bacterias patógenas asociadas a la presencia de AEMBAS. ¿Está bien dicho? Amebas, está mal escrito aquí, perdón. De amebas de vida libre en aguas mediante técnicas moleculares y de cultivo. Defienden Vladimir Choque y Marcelo Ariñez. Trabajo dirigido por el doctor Moreno. Adelante. Muchas gracias. Primeramente, desear muy buenas tardes, señores tribunales, señores, a los amigos y colegas, también los directores que están presentes. Vamos a proseguir directamente para la exposición de nuestro tema investigativo que tiene como título Detección de bacterias patógenas asociadas a la presencia de amebas de vida libre en aguas mediante técnicas moleculares y de cultivo. Esta presente investigación se lo ha realizado, los realizamos con mi compañero que es Marcelo Ariñez y mi persona que es Vladimir Choque. Antecedentes. Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo, en temas de agua, indican de que aunque el 70% de la superficie de agua esté cubierta, solamente el 2.5% de agua es lo que podemos consumir las personas. Y de ese 2.5%, solamente el 0.3% es agua dulce, es algo que está a nuestra disponibilidad para consumirla. De estos tipos de antecedentes parte la importancia de los tratamientos de aguas residuales, ya que no tenemos mucha agua. Y dentro de las aguas residuales tenemos lo que son los patógenos. Dentro de ellas se encuentran varias, entre las que podemos citar está la legionela, las pseudomonas. Dentro de las pseudomonas también están varios protozoos, entre ellos está la cantamueva y la negleria. Una vez que citamos esto, mencionamos la importancia de las amebas de vida libre, ya que estas amebas pueden vivir en distintos medios, ya sea en aguas potables, en lugares de retención de líquidos, en lugares de refrigeración y demás. Y es por eso que la importancia de las amebas lo hemos tomado, porque las amebas sirven como hospederos para lo que pueden encontrarse dentro de ellas, lo que son bacterias. Y es por eso que ciertos autores lo han citado como caballo de Troya. Bajo este tema investigativo, nuestro objetivo principal es la detección de bacterias patógenas asociadas a la presencia de amebas de vida libre en aguas mediante técnicas moleculares y de cultivo. Para llegar a ese resultado, nos hemos plasmado tres objetivos específicos. Dentro de ellos está como primero, aislar las amebas de vida libre en lo que son medios de cultivo. Otro, detección de la legionela SPP asociadas a medios, mediante la técnica del QPCR. Y por último, tenemos a la detección de la legionela SPP y las pseudomonas a través de medios de cultivo. Materiales y métodos. Para el tema investigativo hemos tomado 13 muestras, en las cuales la primera muestra es de fuente de río, la segunda muestra es de aguas potables antes del proceso de UV, la tercera muestra después del UV, después tenemos 4 muestras de aguas potables del este de España, después tenemos una muestra que es de pozo y tenemos por último 5 muestras de aguas residuales en el proceso de entrada. Para el proceso que hemos realizado para esta como metodología, lo primero que hicimos fue la toma de muestra, en los cuales se ha realizado en envases de 5 litros, totalmente desesterilizados. Seguido a eso, lo que hicimos fue la filtración del agua en una membrana de 3 micrómetros de porosidad, en los cuales, después de haber procedido a la filtración, lo que hicimos fue llevar esa muestra a lo que fue un medio de cultivo que es el agar NAP, que es non-nutrient agar, en los cuales lo sembramos, lo dejamos reposando a 28 grados centígrados, dejamos incubando para que se vaya floreciendo la proliferación de amebas. Pasado 24 horas, lo que hicimos fue la observación lo realizamos cada 2 días, cada 3 días, dependiendo para ver si ya habían crecido y podíamos extraer algo de ahí. Una vez que hemos hecho eso, ya confirmamos la presencia de amebas, ya que cuando hemos confirmado, lo primero que hicimos fue tratamiento del hipoclorito de sodio. ¿Esto con qué finalidad? Hicimos esto para matar todo organismo vivo, pero menos las amebas, para poder estudiarlas. Eso lo hemos tratado en una concentración de 100 partes por millón durante 1 hora. Pasado eso, lo que hicimos fue 2 tipos de medios de cultivo, 2 tipos de siembras, si se podría decir, en los cuales la primera fue cultivo de placas en lo que fueron los análisis de pseudomonas. Para hacer este tipo de análisis,
lo hicimos directamente en placas de King Hagar B, que sirve para análisis de pseudomonas. La siguiente lo hicimos en las placas de Legionella, en el B-Size, que prácticamente sirve para la detección de Legionella SPP. Después de eso hicimos tratamiento de PMA en oscuridad para matar, por decir, a lo que son las bacterias y poder ver lo que contiene dentro. Una vez que hacemos eso, procedimos a hacer la extracción del DNA. Una vez que hemos hecho la extracción del DNA, ya tenemos el producto final, que es para poder analizar a través de qPCR. Doy la palabra a mi compañero. Buenos días. Mi parte que voy a explicar es resultados y discusión. Las muestras, como lo había mencionado mi compañero, fueron de agua cruda, plantas de aguas potables en etapa de desinfección, antes y después, fuentes y de agua de pozo. Podemos ver allí las membranas. Aquí ha habido una variabilidad de hasta 10 litros a comparación con lo que se tuvo con las depuradoras, ya que se puede ver la obturación que se tuvieron en depuradoras. Se utilizó hasta 300 ml, pero en aguas potables y agua cruda se filtró hasta 10 litros. Las que nos dieron positivo en presencia de amebas son absolutamente de agua, de estaciones de agua residual. De las 4, 3 muestras de 3 estaciones dieron positivo por presencia de amebas. Podemos tener aquí una imagen de la presencia de amebas. A, B, C y D, respectivamente. Muestra 9, la muestra 11, la 2 y la 3. Podemos tener aquí una imagen más ampliada de la ameba y diferentes tomas de cada muestra, todas en estado de trofozoito. El protocolo general sí fue ya explicado por mi compañero. Principalmente los resultados que hoy vamos a ver es el tratamiento con hipoclorito de sodio, el cultivo de placas y el protocolo qPCR, tratamiento con PMA, extracción de ADN de las amebas y posteriormente amplificación. Los resultados obtenidos por técnicas de qPCR. Aquí podemos ver un gráfico fluorescencia versus ciclos. Aquí amplifica el ADN de la bacteria que nosotros queríamos, era nuestro objetivo, encontrar dentro de las amebas la legionela. Y las muestras que dieron positivo fueron las muestras 11 y 13. Pasamos a técnicas de cultivo de placas. Este es el agar BCYE. En esto se inocularon muestras y salieron colonias de legionela. Para ver, y una forma de confirmar la presencia, ellas tienen un aspecto mucoide o viscoso. Para confirmar esto también se aislaron estas colonias y se llevaron a qPCR y evidentemente en las muestras 11 y 13 dieron presencia de legionela. Para el cultivo de placas para pseudomonas se utilizó el agar King Agar B. Las muestras que dieron positivo fueron la muestra 9, 11 y 13. La forma de confirmar la presencia fue llevarlo a luz ultravioleta. Ellas, como resultado, dan un color verde, amarillo, brillante. A las conclusiones que hemos llegado. En el presente trabajo, la presencia de amebas fueron confirmadas exclusivamente en muestras obtenidas de estaciones depuradoras. Se descartó de presencia de agua cruda, agua potable y las de pozo. La técnica qPCR nos ha permitido confirmar la presencia de la legionela. Y en técnicas de cultivo, se confirmó la presencia de legionela y pseudomona en 2 y 3 de las 4 muestras analizadas. Para determinar la concentración de bacterias, sugerimos que podamos, en un futuro, el protocolo que habíamos explicado, saltar el punto de cultivo de placas e ir inmediatamente después de la filtración, llevarlas a hipoclorito de sodio, PMA y qPCR. Y para realizar, es interesante para estudios futuros el ensayo de infección, poder llevar colonias y ver el grado de infectividad que tiene. Gracias. Estamos a disposición del tribunal para que puedan realizar las preguntas que vean oportunas.
Pues un aplauso. Muchísimas gracias por la presentación, Vladimir y Cristian. Y doy la palabra de intervención a la doctora Valderrama. Muchas gracias y felicidades. Me ha parecido una presentación con mucha solvencia. Impone el tono de voz, ¿no?, que han compartido con nosotros. En realidad, más que pregunta, algún comentario. Me parece sumamente relevante todo el trabajo experimental que ustedes han hecho y los resultados a los que han llegado. Y además la importancia que pueden tener este tipo de estudios en nuestro país, ¿no?, donde me acuerdo hace algunos años en Santa Cruz había una alarma de amenaza de legionela en los aires acondicionados, ¿no?, pero lo primero era estar seguro si es que efectivamente era legionela o no, ¿no? Y no se había dado una respuesta. Se consultaron a laboratorios, me acuerdo que se hizo un llamado a laboratorios que podían trabajar y hacer en realidad un protocolo, ayudar al municipio a hacer un protocolo. Yo creo que el trabajo que ustedes han hecho, si es que no está ya resuelto en los municipios de calidez, de clima cálido, podría ser interesante ver algún tipo de vinculación, acercarnos, seguir trabajando en esto y tratar de promover esa alianza entre la universidad y las instituciones que necesitan este tipo de estudios, que ese es el propósito en realidad de este máster. Entonces, me parece muy interesante, muy válidos los resultados y la rigurosidad del diseño que ustedes han plasmado, y solo quiero felicitarles. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la doctora Loyacono Ferreira. Pues gracias por la presentación. Me uno a la felicitación. Habéis resumido un trabajo que se nota que ha sido intenso en estos días. Mi pregunta va un poco orientada a la parte previa del estudio de laboratorio. ¿La toma de muestra la habéis realizado vosotros? ¿Cómo se ha desarrollado esa fase? En la etapa de laboratorio, las muestras ya fueron obtenidas, o sea, ya teníamos nosotros las muestras en contenedores de 10 litros. O sea, esas ya estaban en laboratorio para ser llevadas a analizar. Obviamente no han tenido un tratamiento previo, ¿no? Pero no habéis hecho vosotros la toma de muestras. La toma de muestras no lo hicimos. Muchísimas gracias. Felicitaros por el trabajo realizado y felicitar a vuestra directora también, y comentar que no sé si estáis al tanto, pero estáis en una ciudad que ha sido un foco de atención durante mucho tiempo, esta, por los problemas con la legionela. Desde el año primeros de los años 90 hasta la actualidad se han venido desarrollando focos de legionela que han afectado mucho a la vida de esta ciudad y que se han tenido que tomar medidas, incluso crear legislación ad hoc para poder luchar contra ella aquí, y que se han llevado lamentablemente por delante la vida de personas por la afección causando las neumonías propias de la variante de legionela que aquí hay. Así que este es un tema que aquí suena como muy interesante, y yo me uno a lo que la doctora Valderrama decía, trabajo experimental sobre un tema que es muy importante, que afecta a la salud de los seres humanos y que tiene multitud de aplicaciones con resultados evidentes para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. E insisto, en concreto aquí, pues muy bien recibido que se trabaje sobre este asunto. Y nada más, no tengo preguntas que haceros, sino pedir a la audiencia un aplauso para esta última presentación de trabajo de hoy.